Elena, cuando quieras. ¿Dónde hay caridad y amor? Allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo con amor y unidad. Nos reúnen la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Invitados a la mesa del banquete del Señor. Recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos con el cuerpo y en la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Buenos días y buenas tardes. Bienvenidos todos a este cenáculo de oración y fraternidad del movimiento sacerdotal Mariano España. Le damos también la bienvenida a todos los hermanos que se unen a nosotros a través del canal oficial del movimiento en YouTube. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Le ofrecemos y le entregamos a María Santísima los dones, las gracias, las bondades y misericordias que la Santísima Trinidad le tienen concedido a este encuentro para que queden custodiados su corazón inmaculado y puedan ser distribuidos conforme a la voluntad de Dios. Hoy miércoles meditaremos los misterios gloriosos y en el primer misterio glorioso contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús del sepulcro triunfante salió, de muerte y pecado feliz nos salvó. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nuestro Dios, Jesús Redentor, te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús Rey de Amor, te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, y tu misericordia. En el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión de Jesús a los cielos. Subiendo a los cielos, el Rey eterno nos abre las puertas de gozo inmortal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Gloria al Padre. Sí. Adelante, Genaro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nuestro Dios, Jesús Redentor, te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María, Jesús Rey de Amor, te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. En el tercer misterio glorioso contemplamos
la venida del Espíritu Santo como con lenguas de fuego sobre María y los apóstoles. Llegados a este misterio, volvemos a invocar de nuevo al Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión. Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En lenguas de fuego, el eterno amor a todos los suyos, sus gracias donó. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nuestro Dios, Jesús Redentor, te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María, Jesús Rey de Amor, te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. En el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de María Santísima a los cielos. En cuerpo y alma, la Virgen se va al cielo, donde ya nos esperará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nuestro Dios, Jesús Redentor. Te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. En el quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de María Santísima como reina y señora de cielos y tierra. Corona de gloria adorna su cielo, y cielos y tierra están a sus pies. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nuestro Dios, Jesús Redentor, te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María. Jesús, Rey de Amor, te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús, Rey de Amor. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Por las intenciones de su santidad el Papa Francisco, por su misión en la Iglesia, por su camino de santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un Ave María por las intenciones y la misión del responsable general, el Padre Luca, por todos los sacerdotes responsables del movimiento, la unidad, tanto de fieles como de sacerdotes, y de una manera muy especial, por todos aquellos sacerdotes que se encuentran atravesando una crisis de fe, todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Claudio, bienvenido. Cuando quiera se puede activar el audio. Buenas tardes. Hoy vamos a meditar el mensaje del 27 de octubre de 1986. 27 de octubre de 1986. Ese día se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Y ha sido titulado La misión confiada a la iglesia. Lo vamos a poner en este contexto, ¿no? Que veníamos leyendo ayer el mensaje, por esta continuidad que notamos en toda esta obra de la Virgen, ¿no? En toda esta obra de mensajes dado al Padre Gobi, ¿no? Donde la madre nos invita, ayer nos invitaba a entrar dentro de su corazón inmaculado, nos decía que ella desde pequeño ya viene haciendo una obra con nosotros, preparándonos para la misión que nos quiere encomendar. He estado en los momentos difíciles de nuestra vida, sosteniéndonos, y que ella nos está preparando para los momentos decisivos de esta gran batalla que se está librando en este tiempo y que ella anunció en Fátima, donde la mujer pisa la cabeza de la serpiente con su descendencia, ¿no? Y estos son los tiempos precisamente donde la Virgen nos convoca para realizar este designio de Dios para la salvación de la humanidad, ¿no? El demonio parece tener hoy la victoria y en un momento determinado Dios le va a quitar todo de sus manos, ¿no? Y será una gran sorpresa, ¿no? Para él. Pero es una gran obra que Dios está realizando, ¿no? Sabemos que se trata del triunfo de su corazón inmaculado, que después viene un nuevo Pentecostés para la iglesia y para el mundo, que prepara el reino glorioso de Cristo, su reinado eucarístico aquí en la tierra. Y nos habla de esa misión a nosotros confiada, ¿no? La Virgen nos va a explicar para qué nos llama, ¿no? Para que estamos dentro de su corazón inmaculado, en oración, haciendo penitencia y ofreciendo nuestros dolores y sufrimientos. Hoy invocan la paz con una jornada que reúne a los representantes de todas las religiones en una comunión de oración y de ayuno. Este es el camino que yo les he indicado, ¿no? Entonces, la madre nos invita, ¿no? A la unidad y a la paz, en una comunión de oración y de ayuno. Este es el camino, ¿no? La paz puede llegar a ustedes como un don de Dios. Cuando más quieran construir la paz a través de humanas discusiones y pactos mutuos,
tanto más se alejara de usted, ¿no? Entonces la madre está diciéndonos aquí claramente que esa paz es un don de Dios, ¿no? Y que nosotros no podemos construirla con discusiones, solo con discusiones o pactos humanos, porque se alejaría de nosotros. Por esto es necesario que la humanidad vuelva a Dios por el camino de la conversión y del cambio del corazón. Entonces la madre decía, sí, pero esto hay que tener en cuenta. ¿Estamos entendiendo? Por esto es necesario que la humanidad vuelva a Dios por el camino de la conversión y del camino del cambio del corazón. Y es aquí la novedad. Solo Jesucristo les ha indicado el camino para llegar al Padre en su espíritu de amor. Entonces, esa unidad y esa paz solo se dará en la verdad, nos va a decir la Madre. No podemos hacer otra búsqueda que sea diferente, ¿no? Otro es querer implantar otro estilo, ¿no? Que se nos pueda meter a nosotros del mundo hoy. Es necesario, es menester que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y que acojan y sigan el Evangelio de Jesús. No nos podemos diluir en la multiplicidad nosotros de las religiones. Así como, digamos, en el diálogo con los hermanos cristianos, no participamos como uno más, sino que estamos allí, pero simplemente como dialogando para poder invitarlos a entrar en la iglesia, ¿no? También tiene que ser así, ¿no? Ese diálogo tiene que ser como el que fue a realizar Francisco, ¿no? En esa época de él que había guerra con los musulmanes, fue a hablar con el sultán. Y Francisco, más vale que fue a hablar de la paz con él, ¿no? Y de la misericordia. Pero también él le predicó a Jesucristo, le anunció a Jesucristo y lo invitó a convertirse a Jesucristo. Por supuesto que después el sultán no quiso, pero lo vio un hombre tan santo que no, por eso no lo mató, y que lo respetó mucho y logró la paz, ¿no es cierto? Entonces fíjense, ¿no? No debemos diluirnos nosotros nunca en el diálogo. Al contrario, ese diálogo tiene que ser la oportunidad para que nosotros anunciemos, el Evangelio de Jesús. Esta es la misión confiada a la Iglesia. Es necesario que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y que acojan y sigan el Evangelio de Jesús. Esta es la misión confiada a la Iglesia. Lo repito para que nos quede bien en claro de qué está hablando la Virgen. Esto es lo que hoy deben hacer sus ministros, los consagrados, atención, y todos los fieles, ¿no? Porque hay muchos fieles acá, Entonces, es tarea de todos. Jesús les nos dijo a todos, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia para que quien cree y se bautice se salve, ¿no? Entonces, esta misión es para ministros consagrados y todos los fieles, con la valentía de los mártires, porque hay lugares donde es difícil y está prohibido predicar el Evangelio, con la fortaleza de los confesores de la fe. Es necesario anunciar a todo el mundo la buena nueva de que solo Jesucristo es el Salvador y el Redentor. Entonces la Iglesia tiene que volver a recuperar la necesidad de ese anuncio, porque Jesús nos envió. Estamos en un tiempo donde estamos cumpliendo con la misa, cumplimos con las oraciones, pero poca misión, esta misión que debe ser en lo cotidiano, pero también una misión que puede ser programada también, en nuestras parroquias.
nosotros lo podemos hacer con nuestros cenáculos, y organicemos también una misión. Y entonces, solamente Jesucristo los puede conducir a la paz, nos va a decir la vida. Es necesario predicarlos a todos sin miedo y sin compromisos, cumpliendo su divino mandato. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todas las criaturas. El que crea y se bautice será salvado. El intento de reunir todas las religiones, incluso aquellas que adoran a seres falsos y falaces, con la perspectiva de una unión religiosa mundial para la defensa de los valores humanos, es vano, peligroso y no conforme al deseo de mi corazón inmaculado. Entonces la madre nos está aquí indicando un peligro, un peligro. Es peligroso buscar esta unión religiosa para la defensa de los valores humanos. Es, para decir, es vano, es inútil, peligroso, no conforme al deseo de mi corazón. Esto puede conducir incluso al aumento de la confusión y a la indiferencia religiosa, y puede hacer aún más difícil la consecución de la verdadera paz. Entonces, fíjense la madre cómo realmente cómo nos guía, cómo nos enseña, está ejerciendo su acción maternal. Es madre y maestra, como la iglesia. Acá nos da realmente un consejo que tiene que guiar a estos diálogos que nosotros tenemos que tener sin duda con el mundo. Pero donde sea la ocasión, como hizo Francisco de Asís, de anunciar el Evangelio. Eso no lo podemos perder nosotros, nunca. Solo de esa manera será posible la realización de la paz. De lo contrario, podrá crear confusión. Y es inútil, es vano, no es algo que nos toca hacer como iglesia a nosotros, reunirnos a hacer fraternidad humana y dialogar, digamos, simplemente para estar bien, ¿no? Como una tarea de, digamos, de tolerancia, digamos. Entonces, debemos anunciar la verdad, Por esto hoy les digo, anuncien a Cristo a todos, sean fieles solo a Cristo y a su Evangelio y serán verdaderos constructores de la paz. No, no debemos olvidarnos nunca que el Señor nos mandó a anunciar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo no solamente inspira nuestras palabras, sino que también inspira e ilumina aquel que nos está escuchando. Entonces, nosotros tenemos que perder esa falta de autoestima que tenemos de que no nos van a escuchar, de que nos van a rechazar. Bueno, eso también pasa, pero hay que acordarse que somos enviados con el poder del Espíritu, y esas personas que a lo mejor pareciera que no nos escucha, ha recibido la semilla del Evangelio en su corazón, y no ahora, pero más adelante, cuando se dé, digamos, ese momento de fecundidad, que suelen ser los momentos de prueba, de dolor, de sufrimiento, puede ser allí el inicio de la fe. Siempre es un don de Dios. Pero a nosotros nos toca, por activa, por pasiva, con ocasión o sin ella, por supuesto con prudencia, porque nosotros tenemos que predicar y anunciar, nos decía el Papa Benedicto, por atracción,
no es por proselitismo, ¿no? Como los testigos de Jehová o como la política, se dan cuenta, no es eso, ¿eh? Por eso es evangelización con el Espíritu, ¿eh? Y para ello tenemos que aprender a ser dócil, como dice San Pablo, dóciles al Espíritu Santo, que Él nos guía, y nos lleva a la misión. Entonces Él nos va a llevar allí donde realmente se necesite el anuncio del Evangelio. Es el poder de Dios. Y es Dios, que guía la historia, es Dios que hace la obra, es Dios que realiza su designio, como nos dice la madre, ¿eh? Entonces, si te has decidido, digamos, a seguir el Espíritu, los impulsos del Espíritu, sé dócil al Espíritu Santo para que Él te guíe, te lleve, como dice una canción, donde los hombres necesiten sus palabras, ¿no? Palabras de Jesús. Es porque nuestra fe es universal. No somos uno más, ¿eh? Nosotros estamos predicando al único Dios, que existe, al Dios verdadero, al Dios de Jesucristo, o sea, que se hizo hombre y que vino a redimir a toda la humanidad, y este llamado es para todos, ¿eh? Por eso es importante descubrir eso, ese impulso misionero que no debe ser perdido. Por eso San Pablo nos decía: ay de mí si no evangelizara. Bueno, la madre nos deja bien, bien claro esto, ¿no? Cómo tienen que ser nuestros diálogos, con los hermanos, digamos, cristianos, y también nuestros diálogos con el mundo, con nuestros hermanos que son ateos o con los hermanos que son de otras religiones, ¿eh? Bueno, le damos gracias a María, ¿no? Por hablarnos de esta misión confiada a la Iglesia, de reunir a todos los pueblos de la tierra, y de llevar a la realización de la paz, por medio del anuncio del Evangelio de Jesús, para que todos los hombres crean y se conviertan. Amén. 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 Gracias, Padre Claudio, por habernos pues, explicado mejor este mensaje. Aunque la madre tiene un lenguaje muy claro, muy sencillo y comprensible, pues lo ha enriquecido y se lo agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde. Pues vamos a dar paso ahora a los que quieran participar, podéis levantar la manita. Le daremos paso a José. Bienvenido. Adelante, José. Sí, muy buenos días aquí en América y buenas tardes en España. Este mensaje es muy especial para mí porque me da una respuesta de algo que me ha venido sucediendo hace unos 3, 4 meses. Y ha sido algo muy extraño porque en mi camino se han cruzado personas de muchos credos religiosos. Eso nunca me ha pasado antes. Incluso esta semana, antier, se cruzó en mi camino porque tengo un compañero de trabajo que es budista y él me bajó de mi colegio y me acompañó a la ruta, y en la ruta él tenía que bajarse y encontrarse con alguien. Y la sorpresa es que esta persona era un lama budista. Y dije, pero ¿a qué horas, Dios mío, me han pasado, han atravesado lamas budistas, gente de diferentes iglesias evangélicas? Y eso ha sido estos últimos meses que no me explicaba qué me estaba pasando, porque semanalmente no pasa una persona o dos que se atraviesan en mi vida, incluso personas con unas experiencias extrañas, personas que tienen como, se salen del cuerpo. Creo que eso lo llaman como viajes astrales,
un poco de cosas que yo decía, pero ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Por qué aparecen estas personas, sobre todo estos últimos 4 meses? Ha sido una constante, semanalmente, dos, tres personas. Entonces, ahora tengo la respuesta. Yo decía, pero la respuesta está en lo que dice Nuestra Señora. Es para anunciar el Evangelio, para anunciar, para invitarlos a que hagan parte de nuestra iglesia, para anunciar el Evangelio. Entonces, es algo, es una pregunta que yo tenía durante este tiempo, pero ¿por qué me está sucediendo esto si nunca me ha pasado esto? Entonces ahora lo entiendo que con ellos hay una misión también de anunciar el Evangelio, de anunciar a nuestro Señor y a la Virgen María. Entonces muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias, José. Pues me alegro mucho de que se te haya aclarado esa duda que tenía ahí. Bueno, pues Elena, adelante. Yo lo que digo es que es cierto lo que dice el padre de que hay muchas religiones, pero si las miramos bien, todas van al mismo sitio, a un solo Dios, que es lo importante. Lo que pasa es que los métodos son diferentes, por supuesto. Y algunos son equivocados también. Pero la verdad es que la mayoría de ellos es la búsqueda de Dios. De una forma o de otra, todos estamos integrados en la divinidad, en la divinidad del Todopoderoso, que es lo importante. Lo que pasa es que hay algunas religiones que a María pues no la admiten, igual que la admitimos nosotros los católicos. Pero yo creo que eso cuando lleguen allí arriba, el Señor les dará un buen tirón de oreja y les dirá, sí, estabais encaminados en que yo soy el Todopoderoso, pero a María la habéis dejado a un lado. Yo creo que a ellos les falta conocer más la vida de María, por supuesto. Eso es lo que quería decir. Buenas tardes. Y gracias, Padre. Voy a hacer voy a agregar algo a lo que usted dijo, Elena, y es que hay algunas religiones que creen en el mismo Dios que creemos nosotros, que son los judíos, nuestros hermanos judíos, y los musulmanes, que también son descendientes de Abraham. Pero en el caso de las demás religiones, tenemos el hinduismo, que tiene muchos dioses, ¿no? Después, las otras religiones, digamos, el budismo, por ejemplo, es una religión sin Dios, ¿no? Y entonces lo lleva un poco a centrarse en sí mismo, ¿no? Y son panteístas, ¿no es cierto? Y lo lleva a centrarse en sí mismo, porque todo es Dios. Y digamos, hay otras religiones también, no creen en el Dios de Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso es que la madre dice que hay que llevarlos al Dios de Jesucristo, al Dios de Jesucristo, ¿no? Sin duda que con los cristianos tendremos un mejor diálogo, porque ellos creen en Jesucristo, y de las oraciones del Viernes Santo, ¿no? Los que no creen en Cristo, pero creen en Dios, como los judíos y mahometanos también, tenemos algo en común. Pero después están los que no creen en Dios, y ahí están los que creen en otras divinidades, que sabemos que son falsas. Eso la Sagrada Escritura ya lo dice. Y los que no creen en Dios, que estaban estas religiones, que son, digamos, sin Dios, que son panteístas, que todo es Dios. Y bueno, después están los otros, los que son ateos, los que son agnósticos. Entonces, por eso es la importancia, ¿no? De anunciar el Evangelio, de anunciar el Evangelio. Y por supuesto, en el caso de los evangélicos, ahí es donde nosotros podemos hablarles desde las Sagradas Escrituras acerca de la importante misión de la Virgen María, ¿no? Que no es tan secundaria como lo creen ellos. Pasa que a ellos les faltan
conocer un montón de citas bíblicas donde habla de la mujer, ¿no? La mujer de la Biblia, que ha sido elegida por Dios, que la pone como enemiga del demonio, con cuya descendencia pisa su cabeza, ¿no? Estos son los tiempos de la mujer, ¿no? Vestida del sol, que va a vencer al demonio con su descendencia. Padre, tengo yo, a ver, los no creyentes, los ateos son ateos, pero los agnósticos, ¿qué son? ¿También Claro, son los ateos? ateos niegan a Dios. Sí. Y los agnósticos es una posición más, digamos, racional, en el sentido de, dice ellos, no se puede conocer. Entonces, por lo tanto, ellos no lo niegan ni lo afirman. Ya. Lo que Es como los que una dicen, si veo, creo, ¿es eso? Como no ven. Podría ser que algunos vayan por ese camino, como porque es una posición un poco filosófica y científica, podría ser. Los científicos podría ser que sí. Los filósofos me parece que les podría costar un poquito más, en cuanto ellos dicen, no se puede conocer, es una posición gnosiológica, digamos. Muchas gracias, padre. Me ha aclarado, porque siempre he tenido duda que sé que los ateos son ateos, que no creen en nada, pero no tenía la posición de los agnósticos. Gracias. Gracias, Elena. Bueno, pues ya no tenemos ninguna intervención más, así que vamos a dar paso a la oración de consagración. Acto de consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores. Nosotros, adhiriéndonos al movimiento mariano, nos consagramos de modo especialísimo a tu corazón inmaculado. Con este acto de consagración queremos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos asumidos con nuestra consagración bautismal. Nos comprometemos también a realizar en nosotros aquella interior conversión tan requerida por el Evangelio, que nos libre de todo apego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con el mundo, para estar como tú, siempre dispuestos a cumplir solo la voluntad del Padre. Y mientras queremos confiarte, Madre dulcísima y misericordiosa, nuestra existencia y vocación cristiana, para que tú dispongas de ella para tus designios de salvación. En esta hora decisiva que pesa sobre el mundo, nos comprometemos también a realizar en nosotros. Nos comprometemos a vivirla según tus deseos, particularmente en cuanto se refiere a un renovado espíritu de oración y de penitencia, a la participación fervorosa en la celebración de la Eucaristía y al apostolado, al rezo diario del Santo Rosario y a un austero modo de vida conforme al Evangelio, que sirva a todos de buen ejemplo en la observancia de la ley de Dios y en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente de la pureza. Te prometemos también estar unidos al Santo Padre, a la jerarquía y a nuestros sacerdotes, para oponer así una barrera al proceso de oposición al magisterio que amenaza los fundamentos mismos de la Iglesia. Bajo tu protección queremos ser también los apóstoles de esta hoy tan necesaria unidad de oración y de amor al Papa, para quien te suplicamos una especial protección. Finalmente, te prometemos conducir a las almas
con las que entremos en contacto en cuanto nos sea posible, a una renovada devoción hacia ti. Conscientes de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles, que la desacralización ha entrado en el templo santo de Dios, que el mal y el pecado invaden cada vez más el mundo. Nos atrevemos a levantar confiados los ojos a ti, Madre de Jesús y Madre nuestra, misericordiosa y poderosa, e invocar también hoy y esperar de ti la salvación para todos sus hijos. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca en ustedes. Amén. ¿Toñica? Va. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Inmaculado corazón de María, Inmaculado corazón de María, eres luz y guía, eres luz y guía, eres luz y guía de tus hijos aquí. Los sacerdotes a ti consagrados, los sacerdotes a ti consagrados. Mira con amor, estrecha el corazón y hazlo semejantes a tu Hijo Jesús y a los fieles a ti consagrados y a los fieles a ti consagrados. Reúne en tu ejército listo a la batalla para que triunfe pronto tu inmaculado corazón. Cuando llegue nuestra última hora, cuando llegue nuestra última hora, ven y no demores, ven y no demores, ven y no demores a llevarnos al cielo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Y con el himno del movimiento, damos por finalizado este cenáculo de hoy, emplazando a todos los hermanos que se unen a nosotros a través de las redes sociales a mañana en el mismo horario. Hasta entonces, y unidos en el Inmaculado Corazón de María, reciban un fraternal abrazo de paz y bien.